Continuamos con más noticias. El rechazo por la posible construcción de la embajada china en Amador va en aumento. Ex diplomáticos cuestionan la falta de transparencia sobre el tema. La alianza entre China y Panamá es positiva. Así lo afirma el ex embajador de Panamá en los Estados Unidos, Eloy Alfaro. Sin embargo, recomienda al presidente tener precaución en cada paso que dé. El problema es. Que esas eh, cómo administrar esa relación con China. Y creo que debe hacerse con prudencia, con equilibrio, con relación a las relaciones con otros países y con transparencia, como acaba de señalar, en efecto, el, el nuevo comunicado de, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Quienes viven en las áreas revertidas del Canal de Panamá muestran su preocupación ante la posibilidad de la construcción de la Embajada China en dicha zona. Vale, Panamá firmó un catado de neutralidad. Sí, en ese Tratado de Neutralidad yo creo que ni, ninguna ninguna institución institu eh, internacional que represente un país debe estar asentado dentro de la, de la entrada del Canal de Panamá. El país espera la visita del presidente chino, Xi Jinping, a finales de este año. Las negociaciones y decisiones entre ambas delegaciones diplomáticas podrían afectar las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Esto según el ex embajador ante la Organización de los Estados Americanos, Guillermo Cochés. ¿Y hay dos países... Que están totalmente hipotecados por esa penetración económica china, que son Venezuela y Ecuador. El petróleo venezolano está hipotecado a China como 10 años más, igual en Ecuador. Las minas en, en Venezuela, ni se diga. Ante la polémica, el presidente Varela aseguró que el llamado de consulta por parte de Estados Unidos no afectará las relaciones diplomáticas. Félix Antonio Chávez, Econius. Sí.